Tiene unos 100 años. Sí, no lo dudo. Sí, por ahí de... Y este proyector, este también tiene que tener cerca del siglo, porque si es a manivela... Sí, es a manivela. La manivela está ya por aquí. Uh-huh. Ya, bueno, no, la manivela debería de estar en el sitio. Es que, te digo, esta manivela la puse porque no sabía dónde iba. La puse... No, la manivela tiene que ir... Espérate que te diga yo. Debería de ir en la Cruz de Malta. ¿Eh? Esta es la bloqueada, ¿no? Y esta se mueve... En algún... Bueno, o es que, bueno, tenía motor, sí. Tenía motor, lo que pasa es que no dispone de motor. Este es el obturador. El obturador. Sí, y eso debe ser para el enfoque. Sí, claro, ese es el objetivo, el enfoque, sí. Sí. Oye, pues es una pieza muy interesante esta, ¿eh? Realmente no, interesante. Aquí para la intención de luz. Sí, ya, sí, el rectificador, que era seguramente... Espérate un momento. Lo puedes sacar si quieres, ¿eh? A ver, ya, no, deja. Yo esa manivela la puse ahí y yo sé que a lo mejor no corre la manivela. La manivela la tienes que poner aquí. Ahí es eso, ¿eh? Claro, esta la manivela tiene que ir aquí. Ah, eso es, sí. Y tienes que ponerle un bucle. Porque si no, la película se rompe, ¿comprendes? Eso es lo que el bucle es esto. El bucle tienes que dejarle un espacio. Es esta cinta de película de la de sí, 35, lógicamente, pero un bucle. Tienes que dejarle un bucle. Más grande, ¿eh? Para que, claro, como la Cruz de Malta lo que hace es pasar las películas así, tienes que pasar porque si esto, digamos, y esto va continuo, sí. Entonces termina rompiéndose la película. O sea, esto tiene que ir más... Sí, tienes que hacerle un bucle aquí para montar la película. Hombre, sería interesante que un día de esto, porque la podríamos echar a andar, un día que venga yo, a ver si consiguiéramos un trozo de película. Hombre, ahora conseguiríamos. Y la echemos a andar. Conseguiríamos, ahora sí que conseguiríamos. Aquí el prensor este está mal, ¿eh? Este prensor debe de estar mal. Ajá. Pero ya sabes, la manivela va aquí, ¿eh? La manivela va aquí. Pues, ¿sabes? No sé por qué, medio no, 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 no puede ir ahí, nunca puede ir ahí. Pues la cambiaremos. A ver, la manivela va ahí. Buscaremos el sistema. Ajá. La podemos estudiar, ¿sí? Pues, es una pieza muy interesante esta, ¿eh? Muy, muy interesante. Estas son las cafeterías de antes, eléctricas. Bien, bien. Que se abrían igual que las express. Uh-huh. Lleva su. Sí, su para filtro. Café, su filtro, lleva sí, todo. Sí. Exactamente, da unos años a la cafetera. Sí, no lo dude, no lo dude. Sí, pues que sí. Muy bien. En San Miguel Arcángel. Una foto de la plaza. Sí, yo las he puesto. Eso cuando. Bueno, ahí ya no se hacían tan festejos porque ya estaría la plaza nueva, porque había incluso. Ahí ya no se hacía ningún festejo de nada. Ya. Las fotos son ya de los años 50 o por ahí. Sí, por ahí puede ser. Con esas del 50, bien interesante además poner la fecha. Luego hay un bando ahí de la República, del primer bando de... Ah, ya. Tipo nacional, celebrado en la academia. Es decir, que es del 31, ¿no? Sí. Bueno, que está diciendo, ante el resultado del plebiscito nacional celebrado el 12 del corriente, la monarquía ha dejado paso al franco, es decir, es del 31. Es del 31. Del año 31, seguro. Sí, 31, quiero usted, pero son el 15 de abril del 31. Correcto. Sí, podría haber fecha todo. Vale, vale. Pues qué bien, qué cantidad de cosas, ¿eh? Aquí tengo muchas cosas. Tengo también lo más que las tengo muy recogidas en otro sitio, por aquí no me cabe. Son de las primeras ollas express que salieron, ¿no? La verdad. Que además la olla express es un invento español. Me parece que fue en Aragón. Fue un aragonés el que lo inventó. Sí, ¿no? Además esta debe ser de las primeras, ¿no? De las primeras que sacaron. Tengo otra que está completa con el.
no puedo los pucheros de antes más de los hogares, de hierro,